Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar probando la última versión Early Access de Yuzu, que gracias al amigo Guillermo Conesa me entero que ya están habilitando algunas opciones interesantes que se les venían pidiendo ya desde hace bastante tiempo. La versión en concreto que estoy utilizando es la 2160 y bueno, aquí nos vamos a la opción de emulación, configuración y en el apartado de gráficos ya tenemos tres opciones nuevas, que es la resolución. Por fin ya podemos aumentar la resolución si tenemos una gráfica en condiciones e incluso disminuirla, aunque estas dos opciones vienen como experimentales, supongo que han de ser algo inestables, hay que checarlas, pero bueno, si tenemos una gráfica potente pues ya podemos aumentar la resolución. También ya habilitaron los filtros bilineal, bicúbico, sobre todo una opción muy interesante de AMD que es el Fidelity FX Super Resolution. Esta opción solo funciona en Vulkan, así que si utilizan OpenGL, pues bueno, olvídense de esta opción, no la habiliten. Esta tecnología de AMD lo que hace es escalar la resolución del juego para así tener una mejor calidad sin sacrificar el rendimiento. Entonces esta opción es muy interesante, habrá que ver cómo la implementaron la gente de Yuzu, ya que por ahí leyendo un poquito, se supone que los juegos deben de estar preparados para usar esta tecnología. Entonces bueno, habrá que ver cómo la implementaron en el emulador o cómo va mejorando conforme vayan aumentando, vayan saliendo nuevas versiones de Yuzu. Entonces bueno, esta tecnología es compatible obviamente con las gráficas de AMD, pero también es compatible con las gráficas de Nvidia desde la serie 10 hasta las últimas que han salido, entonces es cuestión de irla checando. Y por último, ya tenemos habilitado también el anti-aliasing, aunque solamente la opción más básica, pero aún así se agradece que ya la tengamos disponible para los que la quieran habilitar. Esperemos que después vayan agregando opciones más avanzadas. Pero bueno, se agradece que ya por fin vayan habilitando opciones que ya eran necesarias o que ya estaban presentes en algunos otros emuladores. Entonces básicamente son estas tres opciones las nuevas que agregaron. Obviamente tienen mejores de estabilidad y todas estas cuestiones que siempre van mejorando conforme van saliendo nuevas Early Access. Y bueno, ahorita vamos a probar algunos juegos como Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Luigi's Mansion 3. En los tres voy a habilitar las mismas opciones en los gráficos, el 4K, el AMD Fidelity FX y el Anti-Aliasing. Entonces en los tres voy a habilitar las mismas opciones para ver qué rendimiento nos da. Y bueno, pues antes de pasar al gameplay, por favor les pido que se suscriban al canal, que lo apoyen, por favor dejen sus comentarios, compartan, habiliten la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y ahora sí, vamos al gameplay. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Ya tenemos las opciones que les mostré activadas. Y bueno, creo que aún no van del todo fluidas, por así decirlo. Aún les falta un poquito de trabajo. El rendimiento de pronto baja bastante dependiendo de la zona donde estemos, si hay muchos enemigos o no. El juego se ve increíble, pero bueno, todavía el rendimiento no es el esperado. Sobre todo en este juego, que en mi caso apenas lo estoy corriendo perfectamente a los 30 FPS, entonces con estas opciones subiéndole la calidad sí baja un poco el rendimiento o bastante en algunas zonas. Entonces por el momento recomiendo, en mi caso que tengo una 1050 Ti de 4 GB, deshabilitarlas, correr el juego en la resolución normal, el filtro a lo mejor en bilineal y el anti-aliasing deshabilitado. Va por muy buen camino, pero creo que gráficas de gama media baja o gama media alta, no sé a día de hoy esta 1050 cómo se pueda clasificar, creo que aún le falta pulir para que se pueda aprovechar. Aquí como pueden ver de repente dio un bajón. Entonces, bueno, por el momento yo recomendaría deshabilitarlo, estar pendiente a las nuevas versiones de Yuzu
Y a ver qué tal evolucionan estas opciones si el equipo de Yuzu se fija un poquito en los que tenemos equipos de gama media alta, gama media baja. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente juego. Bueno, ya estamos aquí en Super Mario Odyssey. Ya con estas opciones activadas de igual forma, la resolución en 4K, el AMD Fidelity FX y el Anti-Aliasing FXAA. Entonces, pues el rendimiento es un poco inestable. No mantenemos los 60 FPS, dependiendo de la zona llega a bajar hasta los 45. Entonces, como les comentaba, creo que aún les falta trabajo a estas opciones. Esperemos que en futuras versiones de Yuzu pues podamos disfrutar ya de mayor estabilidad. Y en los juegos que regularmente ya corren a 60 FPS, o bueno, los que corren hasta en 30 FPS, pues se mantengan estables, no tengan esos bajones. Por el momento, bueno, yo recomendaría que si lo quieren jugar seriamente o se le quieren dedicar tiempo al juego, pues deshabilitemos estas opciones. Para ir trasteando y probando, ir viendo cómo evolucionan, bueno, los podemos activar de pronto momentáneamente. Pero pues, si queremos disfrutar bien de la experiencia, pues creo que sería deshabilitarlas momentáneamente. Entonces llega a haber momentos en el que incluso baja 35 FPS dependiendo de la zona. Y bueno, pues no queda más que esperar a que el equipo de Yuzu vaya implementándolas de mejor forma o no queda más que actualizar nuestros equipos. Y en mi caso, bueno, es un equipo portátil, como les comentaba, así que bueno, yo no tengo pues tantas opciones como para para hacer un upgrade. Entonces, bueno, a mí nada más me queda más que el equipo de Yuzu mejore estas herramientas. Y bueno, ya no voy a alargar más el video, vamos a pasar al último juego, que va a ser Luigi's Mansion 3. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Este es otro de los juegos que ya tiene bastante tiempo también, y que hasta el momento Yuzu lo tiene marcado todavía como incompatible, que lo corre mal. Aún así, con estas opciones se mantiene bastante bien el rendimiento, se ve bastante bien. Por ahí tenemos todavía algunos errores gráficos con la lámpara, unos como destellos que no deberían de estar ahí. Pero bueno, el rendimiento y sobre todo gráficamente se ve bastante bien, espero se aprecie en el video. Pero de igual forma creo que, como les comento, les vengo comentando en todo el video, estas opciones hay que mantenerlas deshabilitadas por el momento, hay que estarlas checando a ver cómo evolucionan, cómo las va mejorando el equipo de Yuzu, y esperamos que en un futuro, bueno, ya no mermen todavía el rendimiento, que los juegos se vean bien y corran bien. Entonces, por el momento pueden ver que aquí baja casi hasta los 35 FPS, se recupera, sobre todo en las cinemáticas baja mucho el rendimiento. Ya que comenzamos el gameplay, pues ahí más o menos se mantiene, pero pues aún da bajones bastante drásticos. Entonces, bueno, déjenme en sus comentarios cómo lo ven, cómo ven estas nuevas opciones, si ya las probaron, qué tal les corren a ustedes. Pero como yo les comento, aún en una 1050 Ti de 4 GB, pues bueno, no recomiendo mantenerlas activadas, o por lo menos tal vez bajar la resolución. También la resolución, pues ya 2K, 4K, ya la verdad es que se vuelve bastante pesado. Ya estas resoluciones las recomiendo para cuando tienen gráficas bastante más potentes. Yo recomiendo una 1650 Super, una 1080, ya de ahí para arriba creo que ya no deberían de tener problemas. Mientras, bueno, van a sufrir bastante bajones. No es que el juego sea injugable, pero pues de repente para los amantes de la estabilidad, de la velocidad y todo eso, pues sí van a sentir ahí un poco raro. Entonces, esperemos que en versiones, en próximas versiones de Yuzu, pues vaya mejorando todavía más el rendimiento, la estabilidad.
Por el momento, como les comento, no recomiendo activarlas. Y bueno, ya saben, apoyen al canal, por favor, suscríbanse para que les siga ofreciendo cada vez mejores videos. Dejen sus comentarios. Y bueno, pues esto sería todo. Nos vemos en el próximo video.